Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer mucho más rápido un teléfono marca ZTE, el modelo es el Z899VL. Obviamente este procedimiento es compatible para todos los teléfonos de esta gama de la misma marca de ZTE. Quiero decirles que lo vamos a hacer sin usar ni ninguna aplicación ni tampoco ningún programa. Y quiero decirles que lo vamos a hacer con las funciones propias que tiene el teléfono ocultas. Quiero decirles también que no va a borrarse nada de su información ni tampoco tiene ningún riesgo para su teléfono. Lo pueden hacer con toda la confianza del mundo. Bueno, para continuar, entramos aquí a aplicaciones, entramos a ajustes, bajamos hasta la parte de abajo, nos vamos a sistema, bueno, acerca del dispositivo, me regreso para que vean, acerca del dispositivo, aquí bajamos hasta la parte de abajo y vamos a ubicar una opción que se llama número de compilación. Vamos a presionar varias veces así sobre esa opción para activar modo programador. Nos vamos a regresar, bajamos, aparece esta opción que estaba oculta, entramos y aquí vamos a activar esta función, le damos a aceptar, activamos el switch, aquí vamos a bajarnos hacia abajo y vamos a ubicar estas opciones, ventana de escala de animación, entramos y seleccionamos animación desactivada, transición de escala de animación, entramos y al igual animación desactivada, escala de duración de animador, al igual animación desactivada, listo. De hecho esto, bajamos hasta abajo y de donde dice forzar representación GPU, activamos, bajamos, donde dice forzar MS a 4X, activamos, desactivar la superpose.hw, activamos, listo gente. Hecho esto, nos vamos a regresar hacia atrás y vamos a reiniciar el teléfono. Lo reiniciamos para que los cambios que hicimos tengan su debido efecto. Y mientras inicia, yo les invito a que le den un like al video. Asimismo, les invito a suscribirse al canal. Una vez que inicie, gente, se van a dar cuenta que su teléfono es mucho más rápido, mucho más agresivo. Quiero decirles que esto va a mejorar en la ejecución o cerrado de aplicaciones. También va a funcionar en los videojuegos, ya que los videojuegos, si ustedes tienen sus aplicaciones, al igual sus videojuegos van a ser mucho más fluidos, van a trabajar más desenvolvidos y también la conectividad de Wi-Fi es mucho más rápida, es decir, el flujo de internet es más rápido y de esta forma se optimiza en sí todo el teléfono. Cuando inicia su teléfono deben de esperar al menos unos segunditos para que comience el arranque en su plenitud. Repito, este procedimiento lo pueden aplicar para todos los teléfonos de estas mismas gamas. Los pasos a seguir son muy similares. Hay que esperar un momento mientras el teléfono arranca en su plenitud. Después de unos segunditos, ustedes van a comenzar a notar que su teléfono es mucho más agresivo, mucho más aguerrido. Y repito, lo hemos hecho sin usar ni ninguna aplicación ni tampoco ningún programa. Y sobre todo, no tiene riesgos para su teléfono. Si ustedes por cualquier cosa quieren volver a su estado original su teléfono, lo que tienen que hacer, se van aquí a aplicaciones, van a irse a ajustes, van a bajar hasta abajo, entran nuevamente a opciones del programador, van a apagar esta opción, unas que apaguen esa opción, van a reiniciar su teléfono para que los cambios que han hecho tengan su efecto, lo reinician y listo gente. Cuando el teléfono vuelva a arrancar, su teléfono va a quedar nuevamente funcionando a su estado original, igual de lento, igual de trabado, etc. Bueno gente, si les fue de utilidad el video tutorial, no olviden darle un poderoso like al video. Asimismo les invito a suscribirse a mi canal. Saludos a todos y hasta la próxima.